Pues yo me fui para atrás cuando empecé a ver en redes sociales videos del Río Blanco que estaba prácticamente cubierto de toneladas de basura. Junto a una palizada el río se ha cubierto de basura. Esto es lo que han estado presentando, se han exhibido estos videos por parte de la población de Ignacio de la Llave, y esto pues, ha provocado que se tape el cauce, ¿no? Provocando desbordamientos e inundaciones en la zona. Estamos hablando de que la basura llegaría a la laguna de Alvarado, donde habitan especies en peligro de extinción, y desembocaría en el mar. Por eso es importante que siempre el Procurador Estatal de Medio Ambiente está muy pendiente de este medio y nos conteste Sergio Rodríguez, que está en la línea telefónica. Procurador, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? Hola, Ramsés. Pues preocupado por esta situación que estás comentando. Sí, es que esto ya es un ecocidio, ¿no? Así lo clasificamos ya como un ecocidio. La verdad es que no entiendo cómo, pues... esta irresponsabilidad, porque la cantidad de basura que se virtió, pues es una basura que estaba acumulada. Sí, hombre. Se hizo con alevosía, con ventaja. ¿Esto es provocado entonces, procurador? Sí, por supuesto, digo, con toda la maldad de que el río se llevara la basura, ¿no? Pero se ve, vamos, es desgarrador, las imágenes son desgarradoras, procurador, ¿eh? Sí, vamos a hacer los trabajos, nos estamos buscando un cuello de botella ahí para poner una red, está trabajando Pemex, Sedema, Semarnat, nosotros, para que no llegue la basura, como tú lo describes bien, a la zona de Alvarado. Vamos a interceptarla antes de Alvarado, en un lugar que veamos adecuado. La estamos monitoreando desde antier que se ubicó, y hay gente ahorita ahí ya buscando delimitar el sitio para que se tienda una red y podamos atraparla y luego hacerlo de manera manual para también no afectar pues la zona del río, que también hay manglar, hay fauna y flora que debemos cuidar y no podemos meter maquinaria para afectarla, ¿no? Entonces estamos en esa parte ahorita de instrumentando con la Sedema el operativo. El gobernador está muy pendiente, seguramente al rato estará visitando el lugar que se delimite y vamos a iniciar los trabajos, ¿no? Pues sí, porque se habla que puede haber basura de municipios de Córdoba y del mismo municipio de Orizaba, ¿no? Creo que llegan basura de todos lados, procurador. Fíjate que yo descarto esa posibilidad, ¿no? ¿Sí? No creo que sean de todos los municipios. No. Estoy de acuerdo a lo que hemos estado haciendo, recorrimos ya desde el sitio donde la ubicamos, río arriba, hemos ido pues con mucho esfuerzo, hoy conseguimos algunos vehículos adecuados. ¿Cuántos kilómetros son, procurador? ¿Como 5? No, son mucho más. Son más, ¿no? Hemos recorrido ya alrededor ahorita de unos 40 kilómetros, es lo que hemos avanzado desde ayer al día de hoy, recorrimos ya Humealca, Cuchapa. Estamos en la zona, ya llegando casi a la zona de Córdoba, y hemos ubicado 4 lugares. Quiero decirte que ya ubicamos uno en específico, que sentimos que es el que más basura aportó. Era un tiradero a cielo abierto, era un sitio que en una barranca estaban depositando los camiones de basura, ¿no? Entonces, presumimos que ahí fue donde se acumuló la gran cantidad de toneladas de basura. Ya levantamos imágenes, estamos documentando todo esto, pero pues es lamentable, ¿no?, que existan este tipo de irresponsabilidad por parte de la autoridad, ¿no? Obviamente, aparte de los videos de las redes sociales, pero ¿quién te alertó de esto? ¿El alcalde de Ignacio de la Llave? No, el alcalde de Ignacio de la Llave lo que hace junto con sus ciudadanos es denunciar el tema. Sí. Lo tomamos nosotros. Y te repito, fuimos ya caminando río arriba y hemos estado revisando y ubicamos estos tiraderos ahí, que todavía pues por cuestiones de la investigación que estamos haciendo no podemos dar a conocer ni el lugar ni el municipio, pero ya lo tenemos detectado. Creo que es el sitio en donde se causó este daño. Entonces ya tienes detectado quiénes lo hicieron. Tiene que haber sanciones gravísimas, ¿no, procurador? Por supuesto, la instrucción del gobernador es que actuemos con todo el rigor,
Además, esto viene a respaldar, creo que todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de esta gestión, de estar interviniendo sitios, de estar sancionando a las autoridades municipales, de estar tratando de hacer conciencia de que la basura es propiedad de quien la genera, y en el artículo 115 constitucional está muy claro que es una obligación de los ayuntamientos, de los alcaldes, el brindar el transporte, recolección y la disposición final de esos recursos. Y bueno, hoy es un pendiente que está, y este tipo de imágenes, pues la verdad que lo que nos tienen que llevar es hacer una conciencia y a que no se siga permitiendo, sí, hombre, ya seguir tirando en donde sea los residuos sólidos urbanos. Entonces, ¿sí descartas que esta basura haya sido arrojada por escurrimientos pluviales? Esto es provocadísimo. Sí, el sitio ahí estaba. Nosotros llegamos, constatamos de que la margen del río crece cuando pues ha llovido como ha llovido en los últimos días. Ese sitio pues lo hacen de manera ventajosa, dicen aquí se va la basura y va a llegar el río y se la va a llevar, ¿no? Ya. Pero como había habido una temporada de secas muy amplia, se acumuló tanta basura que ahorita que bajó la corriente, pues vimos este resultado. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿tienes la suficiente maquinaria para remediar esta situación, Sergio? No, lo vamos a hacer de manera manual, vamos a hacerlo con lanchas, vamos a hacerlo a través de redes que vamos a detener, vamos a detener el paso de los residuos, y ya conforme se vaya haciendo el cuello de botella vamos a hacerlo de manera manual, repito, para no dañar también la flora y la fauna de la zona del río, que ya está en una zona, la verdad, de una biodiversidad muy importante que estamos cuidando, y pues no quisiéramos que esto provocara todavía más daños. ¿En cuánto tiempo se llevaría pues arreglar esta palizada, esta cuestión del ecocidio que estamos viendo? Eso vamos a programarlo hoy, vamos a ver cuántas personas van a estar involucradas entre dependencias públicas, organizaciones de pescadores, pero bueno, le vamos a hacerlo con todos los cuidados que se requieren, con la conciencia y bueno, con el trabajo que se lleve, ya sea días que tengamos que estar limpiándolo, vamos a hacer todo lo necesario para que no tenga el mayor impacto medioambiental y se logre sanear el río. Procuraduría, para cerrar, entonces ya tienes detectada la gente que provocó esto, ya lo tienes detectado, pero para no entorpecer investigaciones, no lo comentas, ya sabes quiénes fueron. Después de la investigación de campo, Ramsés vendrá plasmarlo ya en un proceso administrativo a través de un expediente de manera puntual, pues tendrán que desahogarse las pruebas, tendrá que agotarse el procedimiento administrativo, pero la verdad es que a veces este tipo de situaciones quisieron no actuar, nos gana la molestia, ¿no? Sí, claro. El coraje, pero hay que respetar el procedimiento y así lo marca, tendremos que dar derechos de audiencia, tendremos que agotar el procedimiento administrativo, pero seguramente vamos a sancionar de manera muy fuerte este ecocidio. Procurador, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Gracias. Saludos, Rancés. Muchas gracias. Ahí está el Procurador Estatal de Medio Ambiente hablando pues de esta palizada. Es que las imágenes son, ya yo me imagino que ya las debe haber usted visto, son desgarradoras, pero toneladas y toneladas de basura en el río Blanco allá en Ignacio de la Llave. Ya tienen detectados a los que lo ocasionaron, que fue un tiradero de cielo abierto, y pues les rebasa, no tienen la maquinaria suficiente, lo están haciendo manual y pues, todavía no están contabilizando los días que pudieran tardar para la remediación del daño. Está muy pendiente el gobernador, lo dice el procurador Sergio Rodríguez Cortés. Una pausa, tengo muchos mensajes.